Mucho se habla de ciudad de santuario, mucho se toca el tema de ciudad santuario. ¿Por qué nos defines, Linda? ¿Qué es lo que la gente entiende y lo que no es o lo que sí es una ciudad santuario? Bueno, primeramente el término santuario es una cosa que empezó históricamente en Los Ángeles con las iglesias, cuando vinieron muchos centroamericanos aquí a la ciudad de Los Ángeles. Entonces sí tiene una fundación histórica, pero el término también no es algo legal. Entonces ha sido utilizado más que nada por grupos anti-inmigrantes para decir que esas ciudades santuarias, por ejemplo, apoyan a todas las personas que son, por ejemplo, criminales. Entonces, lo que nosotros hacemos en la ciudad es enfocarnos en las políticas públicas, enfocarnos, por ejemplo, en las diferentes maneras que podemos integrar al inmigrante. Entonces, hemos también, por ejemplo, lanzado muchos programas e iniciativas para esa integración cívica, política, económica, ya sea la ciudadanía, ya sea acceso de salud, que el senador aquí, Ricardo Lara, ha proveído esta ley. Y también tenemos muchos otros programas que hemos lanzado en la ciudad de Los Ángeles para apoyar a nuestra comunidad de inmigrantes.